Hola a todos y a todas, bienvenidos a otra clase más de logopedia y foniatría. En esta clase, como ya os dije en la clase anterior, vamos a ver la respiración, cómo respirar adecuadamente con el diafragma para no dañarnos las cuerdas vocales al hablar o al cantar. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer es bien sencillito. Simplemente vamos a coger aire por la nariz y vamos a ponernos las manos aquí en la barriga. En la barriga o en esta zona de aquí, al lado de las costillas, y vamos a notar cómo se infla, ¿vale? Cómo nos inflamos y luego nos desinflamos. O sea, cogemos el aire. Bueno, me he quitado lo que tenía encima para que me veáis mejor. Entonces, nos vamos a poner las manos aquí, justo aquí, y vamos a coger aire. ¿Veis cómo se ensancha esto? Y ahora lo vamos a soltar. Voy a volver a repetirlo. Le tenemos que notar el aire aquí, no aquí. Esto que no se suba hacia arriba. Esto no. Respiración de pecho no. Aquí abajo, ¿vale? Pues poniéndonos las manos es muy sencillo. Pues esto lo vamos a hacer Bien. 15 veces. Eso 15 veces relajados y tranquilitos. No hace falta correr. Otro ejercicio de respiración va a ser el mismo, pero lo vamos a hacer por tiempos. O sea, cogemos el aire y después soltamos en dos. ¿Vale? O sea, vamos a calcular más o menos el aire que tenemos y entonces soltamos en dos veces. Hacemos, paramos y luego expulsamos el resto. Os voy a Nos volver a volvemos a poner enseñar. las manos aquí, cogemos el aire y paramos. Estamos unos segundos y soltamos la mitad. Ya se ha desinflado la mitad y luego la otra mitad hasta quedarnos sin aire. Bueno, pues eso lo hacemos otras 15 veces. Otro ejercicio de respiración que podéis hacer también es lo mismo, pero en tres veces. Igual que hemos hecho antes, pero expulsándolo en tres. O sea, una vez paramos, otra vez pulsamos y la última expulsamos. Y siempre sosteniendo unos segundos el aire. ¿Vale? Otra cosa que podéis hacer también es coger el aire en dos veces. Igual que expulsarlo, pues cogerlo. O sea, hacemos así. Paramos y cogemos otra vez. Y luego lo echamos todo del tirón. Voy otra vez para que lo veáis. Bueno, pues yo voy a coger el aire por la nariz una vez y ahora otra vez. Ya está todo esto inflado. Y ahora ya suelto de una vez por la boca. Y ya está, Ahora otras vamos a 15 hacer veces. ejercicios con unas letras. Respirando. Bueno, vamos a coger el aire, lo mismo por la nariz, inflamos. Y lo que vamos a hacer es ir expulsando el aire entrecortado, pronunciando una S. ¿Vale? No S, no. Entonces, este ejercicio, como los que vienen a continuación, nos van a servir para endurecer esta zona de aquí. Se nos va a poner más duro, vamos a tener más fuerza para poder hablar o para poder cantar. Pues entonces, otra vez las manos aquí, ya está inflado y empezamos a soltar con ese. Tenéis que notar que esto se va moviendo. ¿Veis las manos como me van rebotando? Cuando vayáis a soltar, para coger, las dejáis aquí las manos. Y cuando vayáis a soltar, las ponéis en la barriga. Y vais notando la vibración. Hasta que os quedéis sin aire. Esto lo Vamos a vamos a hacer hacer el mismo cinco 5 veces. veces, pero con la F. Cogemos, ponemos en la barriga. Ese sería con la F. Y por último, perdona, lo voy a hacer con la Che. Cogemos aire. Y hasta otras 5 veces. Bueno, perdonad que no he dicho cómo pronunciar esa F y esa Che. Eso sería la F y la Che. Solo le habéis Por visto aquí, último, el pero último aquí arriba. ejercicio que vais a hacer es el siguiente. Vamos a coger
el aire que podamos, cuanto más mejor, ¿vale? Nos inflamos del todo, lo que podamos según la capacidad que tengamos cada uno. Y vamos a ir soltando el aire contando, números contando. Empezamos, por ejemplo. Al principio vais a llegar a pocos números, pero conforme vayan aumentando los días que tendréis más práctica, pues iréis aumentando. Entonces, cogemos. Y por ejemplo, el primer día, ¿qué llegáis? ¿Hasta 10? Pues 10. Vamos a ver. Vamos a coger el aire. Y sin coger, soltamos diciendo los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo podría seguir. Así hasta que nos quedemos sin aire. Entonces yo os recomiendo que el primer día empecéis diciendo 10. Hasta el 10. Otro día que digáis hasta el 13. Otro día 15. Así podéis llegar más, más, más. Si llegáis a 50, mejor. Conforme vayáis practicándolo, vaya a notar que vaya a tener muchísima más fuerza aquí. Lo vaya a notar en todo. En hablar, en cantar, en que no vaya a ahogar. Cuando estéis hablando, cantando, no va a faltar tanto el aire. Y lo vais a notar bastante. Esto es de lo más, más importante. El logopedia y foniatría, la respiración, es muy importante. Si esto no lo hacemos bien, lo demás no nos va a servir de nada. Y nos podemos dañar aquí. Así que bueno, ya está. Estos son los ejercicios que os quería enseñar de la respiración. Lo podéis hacer unas 3 veces en semana, más o menos, según el tiempo que tengáis, pero más lo ideal son 3. Y ya la próxima clase, pues, me estoy en duda, no sé si enseñaros una cosa u otra, porque no sé si meteros ya unas letras o seguir con otra cosa. Bueno, ya sí que no os puedo decir todavía. Espero que os estén yendo bien estas clases y nos vemos en la próxima.